Esta ha sido ya la última, ya de. Y yo ya no puedo ya más, ¿eh? Que me saquen en los carteles, tío, los de la CUP y los de. Proyecto Una, ¿vale? Esto está. Esto en lo de la CUP de No Barres también tiene algo que ver en este sentido, ¿eh? Me encuentro el otro día esto. Esto. ¿A qué esta semana estáis invitados por CP3 Voltes Rebel? ¿Participarán al CP3 Voltes Rebel? ¿Ok? Pero el 25N participarán en un debate sobre nuevas formas de violencia misógina, intentando descubrir por qué hay tantos machos, mascles es hombre, ¿no? Tristes y cabreados con las chicas. Primera noticia. Primera noticia de mi enfado. Y entonces dice 25N, Día Internacional contra las Violencias Patriarcales. Y meten aquí a Roma Gallardo, ¿sabes? Y me meten a mí, me tachan los ojos, me ponen del revés. En la Casa Popular, Tres Voltes Rebel. No sé muy bien. Luego ponen incels, youtubers y trolls. Ok. Luchas feministas contra los reaccionarios digitales. Luchas feministas contra los reaccionarios digitales. Del proyecto Una. Está aquí el Arran de No Barris, la CUP, Endavant, SEPS. Y te dicen, habrá pinchos. Te dicen, habrá pinchos. No, por lo menos eso llevaréis. What? Os daremos de comer. Esto va para tu chiringuito monetizador de odio progre. Muchas gracias, Lotbrock04. Habrá. Y habrá pinchos. Deberías ir. Sí, a ver. Yo iría que. Pero esto está en Barcelona, ¿eh? Esto está muy lejos. Esto está muy lejos. Alguien que se meta ahí como infiltrado lo grabe y se lo mande a Sergio para que reaccione a la charla. Yo creo que sería lo mínimo que se podría hacer, la verdad. Entonces, vamos a ir a. Es que esto también lo compartieron en la CUP. ¿CUP? ¿Cómo es? No ves. ¿Cómo coño era? No. Es que no. Vale, Nostrum CUP. Lo entiendo. No Barris. No Barris. Vale. Perdonad, ¿eh? Perdonad mi catalán, ¿eh? Aquí está. Australia encierra a los positivos bajo vigilancia militar. Me da palo ir. Manda a cuello largo. CUP No Barris. Aquí está. Incels, youtubers y trolls. Luchas feministas contra los reaccionarios digitales. Con motivo del 25N, Esquerra Independentista, la izquierda independentista de los nuevos barrios o de nuestros barrios, no barrios, es nuestros barrios, ¿no? Valen, volem analizar, vamos a analizar, entiendo que. Entiendo, nuevas formas de violencias machistas y la proliferación de discursos reaccionarios a les charches. ¿Qué significa les charches, tío? Voy a buscarlo, voy a darle al translate. Vamos a buscar charches. Ah, creía que era chicas, yo. Charches es redes. Redes, ¿vale? No te podés perder. Y me hace gracia. Te podíais invitar a UTBH a debatir. Sería una muestra de seguridad y convección. Pero claro, os dejaría en evidencia por vuestra carencia de argumentos. Muchas gracias, Javit. Oh. Muchas gracias. Leu Defense. Bueno, no voy a intentar. No us fa vergonya montar a quest event, dices París Libertaria. Ignasi, gracias, tío. Este me hace gracia. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡La charches! Himno feminista, pero Esquerra Republicana de Cataluña, tío. ¿Cuántas mujeres militantes de la CUP han denunciado a sus parejas por maltrato? ¿Sabéis cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres militantes se han suicidado? ¿Cuántos hombres? Y estoy aquí yo. Contribuye a nueva forma de violencia machista y proliferación de discursos reaccionarios. Si se puede, si se puede, si se puede. El cuellilargo ese va a ir. Nadie como él para hablar de violencias. La CUP cobra una cuota a sus militantes sobres para abordar agresiones. Es que, claro, sois vosotros. Que mira, también. Que a mí me da miedito esta estampa, ¿eh? Yo veo esto y me cambio de acera fácil, ¿eh?
Prejuicios, prejuicios a flor de piel aquí, ¿eh? ¡La violencia, tú! ¡No! Dan comida gratis, habrá que ir. Dice, menos mal que les han tapado los ojos para preservar su privacidad. Yo estoy en contra, ¿eh? Pero unos pinchos son unos pinchos. Ahí va la hostia. Oye, si hay pinchos, yo me apunto. Es divertido que para la gente vaya a estas cosas tengan que ofrecer comida. Muy en la línea de... Me hace gracia, tío, en el fondo. Nah, a ver, iría y sería la risa. Bueno, a mí es que no me gusta, tío, tampoco la confrontación tan de cara. Pero sí que me haría gracia ir, tío, y... Y nada, escucharme, ya que estoy en el cartel, ya que soy cabeza de cartel. Chicos, ya que soy cabeza de cartel. Ya que soy cabeza de cartel. No sé. Me pilla desmano, pero si no, iría, oyes. John Walk debería ir. Ya tenemos goal. A ver, ¿quién de aquí es de Cataluña y estaría dispuesto de Cataluña o de Barcelona en concreto? Esto es en Barcelona, ¿no? ¿Dónde es esto? Casa Popular, 3 Voltes, Rebel. Vamos a ver dónde está esto. A ver si me utilizan a mí de reclamo. Está aquí. Este sitio. Está en Barcelona ahí. Está aquí. ¿Vale? Vi la piscina, vi Reamat, Parque Central de Nou Barris, Biblioteca de Nou Barris. Ahí está. Vamos a ver el lugar. Es uno de estos. No lo sé. Está aquí. Soy catalán, pero vivo en Málaga. Mal, mal asunto. Es por aquí, tío. Es un sitio complicado, pero bueno, habrá pinchos, señores. Habrá pinchos. Menos mal que no ha activado la localización. Ya, ¿eh? Es que yo soy así de idiota, ¿eh? Yo. Yo podría. MS Lizzy. Pues, tío. Yo creo que estaría... Te mandamos por Amazon, primo. A ver, ir y grabar un poco y ver un poco lo que nos cuentan y luego contármelo no estaría mal. Evidentemente no vayáis a confrontar ni nada por el estilo, pero ir para echaros las risas y escuchar lo que quieren decir, como los que fueron, como cuando Chocobollo fue a la Universidad de Podemos, tío. En la clínica de podología nos van a hacer las uñas de los pies. Guay, porque tengo uñero. Ve y hace una crítica gastronómica asertiva. Ni me que me paguen voy, tengo mejores cosas que hacer. Ya, la verdad es que sí. Sergio, a Roma le ponen por YouTube, pero a ti no te ponen por troll. ¿Cómo que a Roma le ponen por YouTube? Aquí me han puesto a mí junto a Roma, tío. Que yo imagino que Libertad y lo que surja tiene de estar bastante celosón de no haber aparecido en la ecuación. Pero bueno, me parece ridículo, tío. Me parece ridículo. Me parece ridículo que me pongan como un ejemplo de las violencias patriarcales, tío. Esto me recuerda a... Es que es ridículo, es ridículo. Es ridículo que yo sea el exponente de las violencias contra las mujeres en las redes sociales. Es ridiculísimo, tío. Es ridiculísimo. Cuando se sabe que yo no discrimino. No discrimino claramente a la hora de criticar. Seamos sinceros, todos pensamos que Sergio plantearía ir él mismo. No, hombre, pero planteo ir yo y encima lo hago público y estás montando una barricada ahí o algo así. Quita, 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 quita. Quita, 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 quita. No darles las razones igual a violencia. Vicky es de azúcar, siempre. Hermana, yo sí te creo. Van de inepes. Van muy a fuego, tío. Van muy a fuego. En cualquier caso, gracias por sacarme en el cartel. Me imagino que debe ser algo positivo, ¿no? Que esta gente te tenga en esa estima lo suficientemente grande como para que te pongan un cartel y te... Dios. Y encima ofrezcan pinchos para quien vaya a escuchar la charla que tengan que dar en la que hablen de ti. Está como para comentarlo en directo, la verdad. Ojalá, a ver si hacen algún tipo de conexión o alguna cosa de estas. Como diría Mema, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo y lo hago? Yo os invito, por favor, a que vayáis ahí y en la parte de preguntas pongáis en evidencia un poco a esta gente. Yo qué sé, diversidad, como decían, diversidad ideológica, ¿no? Que era importante.
Pues los de la UGT y los algoritmos, pues ya está, tío. Diversidad ideológica.